En esta sección la idea justamente es destacar, premiar al mecánico honesto. Y vamos a contar para esto con un experto como don Fernando Castillo, que es docente de la Escuela de Ingeniería del área mecánica de AIEP. ¿Qué falla podríamos instalar en este vehículo? Voy a reemplazar este relé que está malo. ¿Ya? Lo voy a reemplazar por el bueno para que el motor de arranque no gire y no tengamos el funcionamiento del motor. Cualquier persona que se suba al volante ahora no va a poder encender. No va a poder encender el vehículo. ¿Qué le parece, don Fernando, si hacemos la prueba con el relé malo? Perfecto. No parte. No parte. No parte. Se supone que la conductora de este vehículo quedó en pana aquí, botada en la calle. ¿El mecánico que venga podría reparar en este lugar el vehículo? Correcto. El técnico o el mecánico podría hacer lo siguiente: pedir prestado este relé, que es del aire acondicionado, ¿ya?, para hacer una prueba a ver si arranca. En caso de ser así, que lo va a lograr, podemos determinar inmediatamente que el relé está mal. Vamos a poner esto, de esta forma debería reparar el mecánico. Exactamente. Ya, sacó el relé que corresponde al aire acondicionado. Claro. Y lo puso en el desmotor de partida. En el desmotor de partida. Partes a la primera, sin ningún problema. Sin problema. Y tal como lo hemos hecho en otras ocasiones con los técnicos de lavadora, refrigerador y califón, vamos a premiar una vez más a los técnicos, en este caso los mecánicos, que sean honestos, que hagan bien su trabajo, con esta polera que le vamos a entregar en un acto simbólico, que va a destacar: no caí en su breve trampa, soy honesto. Continuando con nuestro desfile de expertos en arreglar esos problemas del día a día, esta vez pondremos a prueba a mecánicos. Una colaboradora de nuestro equipo fingirá que se quedó en pana en medio de la calle y llamará a tres mecánicos a domicilio, explicándoles que su auto simplemente no parte. Uno a uno llegarán estos mecánicos para ver si encuentran y arreglan la falla. Según nuestro experto, la solución a este problemita no debería costar más de 25 mil pesos. ¿Tú eres David? Se me paró y no me arrancó. Mira, espérame, voy a abrir el... Lo primero que a ver si es que tiene chispa. ¿Si es que tiene chispa? Sí, claro. ¿Y eso para qué es? Estos son... Aquí va la bujía aquí abajo. No está haciendo, digamos, el procedimiento porque ni siquiera le dio arranque para ver el síntoma. Yo lo primero que debería haber hecho es dar arranque y ver si parte, no parte, si hay un ruido, un golpe. Pero veo que se metió inmediatamente a ver si no hay chispa. ¿Cómo se llama eso que sacaste? Estas son las bobinas. Ah, ok. Ya, ahora usted le va a dar partida cuando me avise. Ya. Para ver si tiene corriente. Dale. No, nada. Bueno, ahí hay otro error, lamentablemente, de este técnico, colocando un destornillador, seguramente a masa o a chasis, para que dé un salto de corriente, en lo cual puede perjudicar inmediatamente a los módulos encendidos. Eso significa que la falla que tiene se va a agrandar. ¿Qué va a hacer? Va a hacer el puente, ayudarlo con otros cables. ¿Qué consecuencias puede tener esto? Puede causar una falla en el computador electrónico del motor. Segundo error, no haber medido la batería. No llegó con un instrumento, no nada. ¿Tenía nada de energía? ¿No tenía energía? Sentí que este auto bajó. Ah. No, porque este auto no tiene energía. El tipo dice, este auto no tiene energía. Y lo que tiene es energía, pero no tiene un contacto que no está... Claro. Me llama la atención que el relé ni siquiera lo ha mirado o ha tocado. A lo mejor no lo conocen o no. Probablemente, pero eso es, digamos, lo primero que se fija uno. ¿Qué es eso? Aquí van los fusibles. ¿Los fusibles? Claro. Ahí está en la parte... Ahí está la parte ya, digamos, medular. Como un buen diagnóstico. Pero está sacando cualquiera, sin ver, claro, a cuál corresponde. Yo creo que está viendo los fusibles de forma visual. Por primera vez en esta sección, le daremos una pequeña ayuda a un técnico mecánico. Pero no lo haremos porque seamos buenos samaritanos, sino porque a David Pérez no le está resultando nada. Digamos que guiaremos su camino con un consejo. Es que no queremos pasar todo el día esperando a que encuentre la falla. ¡Aló! Hola, ¿cómo estás? Oye, consulta, ¿revisaste los relés de la fusilera principal?
Lo revisé todo. ¿Qué? ¿Que lo revisaste todo? Pero si apenas lo has tocado. Quizás David Pérez es un mentalista y no nos dimos cuenta. Mira, hay tres relés. Claro, el primero de arriba hacia abajo. Ya. El primero del lado izquierdo es de la calefacción. Ya, lo cruzo, me cruzo con él. Claro, cambio de panel. Ahí. Después de interminables minutos y con un poco de ayuda, David Pérez por fin intercambia el famoso relé. Vamos a ver si ahora se ilumina un poco. Ya, ahí. ¿Partió? Claro, ahí encendió hasta las luces, pues, encendió hasta el check engine. ¿Qué era? A ver. Ay, me salvaste la vida. El relé, tan malo. Me dijo que los cambiara de lado, ¿cierto? Ah. Y yo ya lo había cambiado de lado antes. ¿Ya lo había cambiado de lado? Oh. Sí, lo que pasa es que a lo mejor están malos. Y con el movimiento, cuando yo los saco, se menean. Y ya definitivamente no se ganó la polera por incompetente. No por deshonesto, sino por incompetente. Ay, ya. ¿Cuánto te debo? Son 100 mil pesos. ¿100 mil? Ya. Yo cobro 30 lucas por la visita. Ya. Harto cobro. 50 y 50, ¿no? ¿Cuánto debería le cobró al final? 30. Y no me podía hacer una oferta. Por hoy nomás, por favor. Pero no la veo nunca más. No la veo nunca más, salió hasta fresco. Ya, pásenme 20. 20 y ya. Bueno, después de prácticamente una hora se ha ido este mecánico que sencillamente no tenía los conocimientos o la competencia. No es que sea un tipo deshonesto, no. Sencillamente no tenía los conocimientos. No tenía los conocimientos. Por la misma razón, no le vamos a entregar esta polera. Ella se fue, no se la merecía.